Tenemos que deciros algo que muchos no se han parado a pensar, que las imágenes y los vídeos también se leen. Hay que mirarlos con detalle y criterio para ver sus trucos y sus trampas. Nos engañan mucho, la verdad. La lectura de las imágenes es más difícil porque no nos la han enseñado en la escuela y resulta que es casi con lo que más te engañan. El lenguaje visual es un sistema de comunicación que utilizan las imágenes. Igual que nos comunicamos a través de la palabra o la habla escrita, también lo hacemos por medio de las representaciones visuales. Las imágenes fotográficas o vídeos no son la realidad. Por mucho que se parezcan a ellas, son signos con los que podemos decidir o expresar lo que queramos. Muchos lo ignoramos y al caer en la trampa de confundir imagen con realidad, estamos más expuestos a que nos metan en la cabeza lo que quieran. El creador de imágenes cuenta con muchos recursos, por ejemplo, las formas de los objetos, que se utilizan haciendo que puedan parecer más atractivos. Por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola, la botella tiene forma de torso femenino, que saben explotar muy bien los publicistas. También los colores de las imágenes transmiten sensaciones diferentes. La marca Coca-Cola utiliza mucho el rojo, que es un color primario que invita a la acción, la pasión, el movimiento y la vez hace todo lo posible para que nos olvidemos de su auténtico color un tanto asquerosillo. También se utilizan muchos las texturas en el spot de Coca-Cola para destacar las burbujas, el frescor del hielo por fuera. La iluminación también es fundamental. Con ella se resalta algunas partes para llamarnos la atención y nos fijemos en las otras cosas que no les interesan. El eslogan en un anuncio es fundamental, viene a ser como el resumen, la síntesis del mensaje que nos quieren transmitir. Por eso tiene que ser llamativo, fácil de recordar, pegadizo. El de nuestros spots es como sabes, siente el sabor con este eslogan y las imágenes que lo acompañan. Pretenden que te acuerdes del producto y que tengas sentimientos como felicidad, juventud, diversión, pasión por la cola. Que te creas que está fresca, rica. Fíjate que hay dos formas de entender. Siente el sabor, la del paladar y la de los sentimientos que provoca. La del paladar es la que hemos investigado en nuestro experimento. Si se centraran en esto, poco podían hacer, dado que como hemos demostrado, las colas analizadas tienen un sabor muy, muy parecido. La otra forma de entender la frase, la de los sentimientos, es la que les interesa. Es otra cosa que tenemos que ver en la lectura subjetiva. En la lectura de una imagen o vídeo diferenciamos dos grandes apartados, la lectura objetiva y la lectura subjetiva. La lectura objetiva se centra exclusivamente en los elementos y aspectos observables de la imagen, todo lo que está presente independientemente de las personas que lo observan. Por el contrario, en la lectura subjetiva se trata de analizar las respuestas, los efectos, las impresiones o sugerencias que una imagen provoca en el espectador o receptor. Nosotros, en este vídeo, nos centramos en el primer aspecto, la lectura objetiva. Lo primero que tenemos que hacer para conseguir una buena lectura objetiva es verlo con mucha atención.
las veces que sean necesarias para fijarse las historias, los personajes, los textos y la música. Tenemos que ver cuántos planos tiene, como la escala, se mueve la cámara, la luz, el ángulo y luego cómo están relacionados entre sí. Todo esto nos va a permitir distancias de las sensaciones que nos provoca y ver claramente cómo está compuesta esa película o publicidad. Pensad que lo que es grabar con una cámara en un anuncio o en un spot no es espontáneo, sino que se trata de una puesta de escena de pose. Al ponerse mentalmente detrás de la cámara, podemos preguntarnos qué nos están queriendo transmitir o cómo lo están haciendo. La persona que consigue ponerse detrás de la cámara está viendo todo el montaje que se despliega ante nuestros ojos para decirnos o provocarnos algo. Ponerse detrás de la cámara, la verdad, es una actividad muy buena para poder analizar lo que otros nos quieren contar con las imágenes y sus vídeos. Ahora vamos a aplicar lo que nos han dicho Diego e Ismael a nuestro sport. Solo una cosa más, que os vamos a preguntar cuántos planos aparecen en este sport. Para los que no sepáis aún, los planos son los fragmentos más pequeños, sin corte alguno, de una película. ¿Cuántos contáis? Yo os hablaré ahora de la escala, algo muy importante en el lenguaje de la imagen. Es cuando se cambia de plano. La cámara se acerca más o menos al personaje o al paisaje en su totalidad, alterando su tamaño de visión. Los planos cercanos nos impactan más, mientras que los lejanos nos relajan. En nuestro spot vemos que predominan los planos medios, necesarios para ver que sienten los personajes y los lugares en los que se mueven. En un spot o en una película hay que fijarse mucho en los movimientos que hace la cámara, porque con ellos se consiguen muchos efectos. En nuestro caso, la cámara está en continuo movimiento, con lo que se consigue, además de destacar lo importante, da la sensación de que hay mucho movimiento, de que todo se mueve, los personajes y el fondo. A mí me toca hablaros de la angulación. El ángulo es la posición de la cámara respecto a la imagen. Puede haber cinco posiciones. Cenital, cuando la cámara está encima del sujeto, produce un aplastamiento del sujeto al igual que el picado. Picado, la cámara está unos 45 grados por encima del sujeto y subraya su humildad o inferioridad. El ángulo normal es aquel
en el que la cámara está a la misma altura que el sujeto. Da una visión de frente del sujeto como es. En el contrapicado, la cámara se sitúa aproximadamente 45 grados por debajo del sujeto. Con este ángulo se consigue un realce de abajo arriba. Fijaos que es la mirada de un niño o de la cualquiera de nosotros cuando estamos sentados en nuestro pupitre y el profesor diciéndonos cosas bonitas de pie. Digamos, aquel ángulo de su autoridad nos aplasta. Otro ángulo menos utilizado es el nadir o vista de gusano, en el que la cámara está a 90 grados debajo del sujeto como si fuera en el suelo, produce una inquietud por el agitamiento de la imagen. Bueno, ya hemos visto que tenemos dos de plano, pero ¿qué nos están contando con ellos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuántas historias tenemos? Bien, en este anuncio, como os habéis fijado, se pueden contar nada menos que 8 historias. Son historias muy cortas, de pocos planos, la mayoría de uno solo. Todas ellas tienen su propio texto, que se va desplazando hacia un lado y las va encadenando entre sí, lo mismo que la música. Así consigue darnos una impresión de unidad, de conjunto de sensaciones guapas. La música, como se puede comprobar, es como el envoltorio de un caramelo de varios sabores. La letra está en inglés, pero lo poco que entra en el spot tiene relación con el eslogan. Sentir las sensaciones que nos provoca beber una Coca-Cola. Bueno, amigos, esperamos no haberos aburrido con esta lectura objetiva del spot. Es la primera vez y se nota. Pero esperamos que hayamos aprendido algo y no nos haya ayudado a ser menos ignorantes en el tema de la imagen, que es mucho lo que tenemos que aprender, para que no nos coman menos la cabeza y no nos manejen como corderos. La lectura subjetiva del spot se la dejamos a Ángel, que para eso tiene mucho más tiempo. Nosotros a partir de ahora ya sabemos lo que nos estamos tomando cuando bebemos una Coca-Cola. Nos sabe a diversión, a aventuras, chicos y chicas guapos. Así está tan buena. La de Mercadona, ¡puaj!, solo sabe a cola. No produce otra sensación. ¡Buen verano a todos! ¡Buen verano a todos!